resultados de la votación. 19 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora. Comisión Permanente aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública al ex premier Aníbal Torres por delito de terrorismo y otros. No sé. Gracias, presidente. Estando de acuerdo con lo presentado por la presidenta de la subcomisión de acusación constitucional, también, presidente, permítame señalar algo. Sobre lo dicho en su defensa, obviamente, que uno usa sus argumentos para la defensa del señor Aníbal Torres respecto de una frase que personalmente yo había dicho en el debate de la subcomisión de acusación constitucional, es falso que eso sea parte del informe y de la acusación. Y también critico la posición del señor cuando dice que con esa frase se indujo a los miembros de la subcomisión a que pudieran votar a favor de esta acusación. Y eso no se puede permitir porque los miembros de la subcomisión tienen el informe en la mano, debaten sobre eso y la subcomisión cumple escrupulosamente todos los procedimientos, señor presidente. En este caso, la delegatura solamente permitió la posibilidad de que el señor pueda ser investigado en este caso y que podamos traer aquí el informe respecto de la infracción constitucional en los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú por cumplir con los requisitos señalados en los artículos A y C, el artículo 89 del reglamento del Congreso, señor presidente. Las normas constitucionales que fueron infraccionadas por el señor Aníbal Torres es el artículo 38, deberes para con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Esto no lo ha hecho el señor Aníbal Torres, presidente entonces del Consejo de Ministros. Vulneró leyes, no defendió la Constitución porque además denigró la Constitución en todo momento y en cada mitin o asambleas que convocaba llamado Consejo de Ministros. El artículo 45, ejercicio del poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. El señor constantemente ha estado usando estas asambleas, le llamo yo porque no son sesiones descentralizadas de Consejo de Ministros, y se ha arrogado para sí un poder que nadie le otorgó, señor presidente. Por otro lado, el artículo 125, señalamos nosotros que también lo ha vulnerado, que habla de las atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. 2. Someter los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, así como los proyectos de ley, decretos y resoluciones que dispone la ley. Deliberar sobre asuntos de interés público y los demás que le otorga la Constitución en la ley. Estas son las atribuciones del Consejo de Ministros. Pero además, señor presidente, cada sesión según la ley orgánica del Ejecutivo, el artículo 15 dice que toda sesión de Consejo de Ministros debe tener y terminar con un acta. Señor presidente, yo quiero por favor que usted autorice un video que está presentado ahí para que podamos nosotros visualizar efectivamente lo que él mismo acepta en ese video. Está autorizada. Una reunión secreta. Todos los peruanos conocen de los consejos descentralizados. En algunos casos no existen actas, pero están las relatorías que se forman desde el día anterior. Presidente, el señor expresidente del Consejo de Ministros, en ese momento en ejercicio, convocaba a sus ministros y convocaba a la población en lugares cerrados
con plata del Estado para hacer proselitismo político, porque todos los videos que hemos revisado y que yo he revisado no son sesiones de consejo. A cada ministro en algunos momentos le daban la palabra para que le den un mensaje a la población como si esto fuera un evento partidario y que cada quien que estaba ahí era miembro de la directiva del partido. No se trataba entonces, señor presidente, de un consejo de ministros donde iban a deliberar o tomar decisiones respecto de proyectos o de acciones en favor de la nación. Esto es lo que acabamos de comprobar solamente con ese pedacito, señor presidente, en el que él responde esto, porque obviamente ya habíamos congresistas como la congresista Lady Camones, como mi propio despacho, solicitando información acerca de las actas. Solicitábamos actas y no existían, señor presidente. El señor Aníbal Torres ha presentado, él dice que no se le ha permitido y que hay un informe muy, muy pequeño respecto de sus descargos. Señor presidente, lo que hacemos en los plenos es simplemente sustentamos, ¿no?, lo que hay en el informe. Pero este es el informe, señor presidente. Sus descargos del señor Aníbal Torres tiene 20 páginas y cada congresista lo tiene en su poder. Por lo tanto, es mentira que no se ha consignado sus descargos y que no se haya revisado, señor presidente. El denunciado niega y contradice todas y cada una de las imputaciones, por supuesto, formuladas en la denuncia constitucional por no ajustarse a la realidad de los hechos y carecer de sustento jurídico y fáctico. El denunciado sostiene que ha quedado acreditado que ninguno de los hechos denunciados constituye en absoluto una infracción constitucional y menos la comisión de un delito. El denunciado señala que en razón de lo indicado en los literales A y B, y al amparo de lo preceptuado en el apartado D6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, solicita el archivamiento de la denuncia constitucional 290, interpuesta en su contra por el congresista de la República, Jorge Carlos Manrique Montoya. Conclusiones, señor presidente. Luego de evaluar con minuciosidad y detenimiento los hechos expuestos en la denuncia y las normas constitucionales que se habrían vulnerado, señaladas expresamente tanto por el denunciante congresista José Carlos Montoya Manrique, como recogidas en el informe calificación, así como de merituar los argumentos de descargo expuestos por el expresidente del Consejo de Ministros denunciado, señor Aníbal Torres Vázquez, así como recogiendo lo manifestado por las partes en la audiencia, además de contrastar los medios probatorios acompañados a la denuncia con los enunciados constitucionales contenidos en el artículo 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales consideró que sí existe menoscabo y afectación a los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales. Segunda, esta delegatura estima igualmente que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida con relación a los artículos 38, Defensa de la Constitución, 45, origen y ejercicio del poder estatal, y 25, sobre atribuciones del Consejo de Ministros, las actuaciones y expresiones vertidas por el expresidente del Consejo de Ministros denunciado afectan los aludidos artículos constitucionales por su condición de alto funcionario del Estado, con capacidad de gestión, atribución de construcción, promoción, implementación de políticas públicas, no solo dentro del marco constitucional, sino también concordancia al interior de lo que establece la propia Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Han sido desbordados con el daño consecuentemente que ello genera a la conservación de un Estado de Derecho democrático que como presidente del Consejo de Ministros le correspondió defender y garantizar circunstancias que no realizó según se desprende lo actuado durante el desarrollo del presente procedimiento de acusación constitucional. Tercera, de conformidad con lo establecido en el artículo D6, el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y considerando que en el presente caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha seguido un debido proceso, ceñido a la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso de la República y la jurisprudencia pertinente, garantizando el derecho de las partes intervinientes a expresar sus argumentos de imputación y defensa, así como de la presentación de los medios probatorios que estimasen pertinentes y habiéndose determinado que los actos y expresiones del señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, vertidos fundamentalmente en los denominados
consejos de ministros descentralizados, así como en entrevistas y en medios de comunicación, constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados en la conclusión segunda del presente informe. Recomendaciones, señor presidente. Primera, se recomienda acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, por la infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Segunda, proponemos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez. Es todo cuanto puedo decir, señor presidente. En debate, las conclusiones contenidas en el informe final de la denuncia constitucional 290. Presentada contra el expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara. Solo para respaldar absolutamente, señor presidente, este informe que acaba de brindar la congresista ponente, en razón de que algunos congresistas que hemos sido testigos de estos mal llamados consejos de ministros, podemos decir con la mayor certeza que esto no ha tenido ninguna proximidad siquiera a lo que se refiere un consejo de ministros conforme la norma establece, sino más bien han sido mítines políticos preparados para azuzar a la población, para preparar el camino, como ellos decían, para generar pues las condiciones para un golpe de Estado que después ya todos hemos sido testigos y que afortunadamente para la patria, para el país, ha sido fallido. Así que, presidente, solamente respaldar absolutamente y esperemos que no vuelva a ocurrir lo que hemos vivido en ese tiempo. Gracias. Si algún otro congresista tiene la palabra, el congresista Héctor Valer, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, mi intervención es para respaldar el dictamen y para subrayar que este tipo de consejos de ministros mal llamados, descentralizados, está enmarcado también dentro del derecho penal, porque son actos preparatorios que ellos hicieron para el golpe de Estado que en su momento se produjo. Y esos actos preparatorios, lamentablemente, tienen que ser sancionados desde el juicio político, que esta tarde estamos escuchando a los congresistas ponentes y también esta acusación desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Mi intervención es para manifestar de que no solamente se ha infringido las normas políticas por la que hoy se está sancionando, sino también son actos preparatorios que están dentro del ámbito del derecho penal. Por tanto, seguramente el Ministerio Público tomará cartas en el asunto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. ¿Algún otro congresista desea tomar la palabra? Estamos en debate, por favor. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Camones Soriano, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias, señor presidente. Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, solicitamos que la Comisión Permanente ratifique las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional 290. Además, cumplo con señalar que en caso estas sean ratificadas, la subcomisión acusadora esté conformada por la congresista Marta Lupe Moyano Delgado y mi persona, a efectos de presentar la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso de la República. Solicitando, señor presidente, se proceda al voto correspondiente. Muchas gracias.
De conformidad con el inciso F, artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se va a votar el informe final de la denuncia constitucional 290. Votación nominal. Señores congresistas, Alegría García, Amorús Dulanto, Aguinaga Recuenco, Castillo Rivas, Juárez Gallegos. Juárez Gallegos, sí. Lizarzaburu, Lizarzaburu. Moyano Delgado. Moyano Delgado, sí. Palacios Guamán. Mita Lanoca. Mita Lanoca, abstención. Montalvo Cubas. Aguinaga Recuenco, sí. Montalvo Cubas. Salguana Cavides. Camones Soriano. Camones Soriano, sí. Acuña Peralta María. Raimundo Mercado. No. Raimundo Mercado, no. Limachi Quispe. Luna Gálvez. Paredes Castro. Paredes Castro, no. Vázquez Vela. Paredes González. Montoya Manrique. Montoya Manrique, sí. Cueto Acerbi. Sí. Cueto Acerbi, sí. Chirino Venegas. Bazán Calderón. Portero López. Soto Palacios. Coayla Juárez. Coayla Juárez. Palacios Guamán, no. Salguana Cavide, sí. Amorús Dulanto, sí. Amorús Dulanto, sí. Palacios Guamán, no. Palacios Guamán, no. Lizarzaburu, Lizarzaburu, sí. Castillo Rivas, sí. Salguana Cavides, sí. Coayla Juárez. Montalvo Cubas, abstención. Montalvo Cubas, abstención. Coayla Juárez. Coayla Juárez, no. Coayla Juárez, no. Jerí Oré. Medina Limachi, no. Esdras Medina,
Sí. Medina Minaya, sí. Limache Quispe, no. Acuña Peralta María. Luna Gálvez. Vázquez Vela. Paredes González. Chirino Venegas. Bazán Calderón. Portero López. Soto Palacios. Jerí Oré. Julón Irigoyen. Torres Salinas. Alcaraz Agüero. Ceballos Madariaga. Medina Hermosilla. Tello Montes. William Zapata. Jarro Lumbreras. Jarro Lumbreras. Vergara Mendoza. Sí. Vergara Mendoza, sí. Balcázar Celada. No. Balcázar Celada, no. Valer Pinto. Valer Pinto, sí. Valer Pinto, sí. Bazán Calderón, sí. Jarro Lumbreras, sí. Muy bien, entonces en estos momentos estamos con ya, o con el último punto de la agenda del día, que es el informe sobre la denuncia constitucional 290. Recordar que esta denuncia constitucional... Resultado final de la votación. Escuchemos. Votos a favor, 15. Votos en contra, 6. Abstenciones, 2. Ha sido aprobado el informe final de la denuncia constitucional 290. Nombramiento de la subcomisión acusadora que sustentará ante el Pleno la acusación constitucional. Señores congresistas, en aplicación del inciso G del artículo 89 del reglamento del Congreso, se va a consultar la propuesta de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para designar a la subcomisión acusadora, que estará integrada por las congresistas Camones Soriano y Moyano Delgado, quienes se encargarán de sustentar el informe aprobado y de formular la correspondiente acusación constitucional ante el Pleno del Congreso de la República. Votación nominal. Señores congresistas, Alegría García, Amorús Dulanto, Aguinaga Recuenco, Castillo Rivas, Juárez Gallegos, sí. Lizarzaburu,
Lizarzaburo, sí. Moyano Delgado, sí. Aguinaga Recuenco, sí. Palacio Guamán. Mita Alanoca. Sí. Palacio Guamán. Castillo Rivas, sí, por favor. Castillo Rivas, sí. Mita Alanoca. Montalvo Cubas. Salguana Cavides. Camones Soriano, sí. Acuña Peralta María. Sí. Sí. Salguana Cavides. Salguana Cavides. Sí. Salguana Cavides, sí. Acuña Peralta María. Raimundo Mercado, abstención. Limachi Quispe. Limachi, no. Limachi Quispe, no. Luna Gálvez. Montalvo Cubas, a favor. Montalvo Cubas, sí. Luna Gálvez. Mita, a favor. Mita Alanoca, sí. Luna Gálvez. Paredes Castro. Vázquez Vela. Paredes González. Vázquez Vela, sí. Vázquez Vela, sí. Montoya Manrique. Cueto Acerbi. Sí. Cueto Acerbi, sí. Chirino Venegas. Bazán Calderón. Bazán Calderón, sí. Bazán Calderón, sí. Portero López. Soto Palacios. Coahuila Juárez. Geri Oré. Medina Minaya. A favor. Medina Minaya, sí. Acuña Peralta María. Luna Gálvez. Paredes Castro. A favor. Paredes Castro, sí. Paredes González. Montoya Manrique. Chirino Venegas. Portero López. Soto Palacios. Coahuila Juárez. Coahuila Juárez, sí. Coahuila Juárez, sí. Geri Oré. Julón Irigoyen. Alcarraz Agüero. Ceballos Madariaga. Medina Hermosilla. Tello Montes. Muñante Barrios. William Zapata. Yarro Lumbreras, sí. Vergara Mendoza. Sí. Vergara Mendoza, sí. Balcázar Celada. No. Balcázar Celada, no. Valer Pinto, sí. Resultados de la votación. 19 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se levanta la sesión. Ya escuchamos la votación de la comisión permanente que con 15 votos a favor se aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública al ex premier Aníbal Torres. Recordar que posterior a esa votación se tiene que ir al pleno del Congreso para poder ratificar o en su defecto archivar este informe final que viene de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero rápidamente vamos a conocer exactamente de qué trata esta acusación constitucional. Es el informe final sobre la denuncia constitucional 290. Esta denuncia fue formulada por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, o más conocido por los peruanos como Jorge Montoya. Esta denuncia fue en contra del ex premier Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros, por la presunta comisión de los delitos. Son varios delitos, así que voy a pasar a mencionar uno por uno. Delitos de motín: conspiración para una rebelión, sedición o motín y omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín, contemplados y sancionados en los artículos 348, 349 y 352 del Código Penal, respectivamente. Y delito de terrorismo, tipificado en el artículo 2 del Decreto Ley 25475. Asimismo, por la supuesta infracción a los artículos 38, 39, 45, 125, 123, 139, inciso 2 y 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Ese es el informe final, en este caso, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero ¿cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegó esta subcomisión para presentarlo a la Comisión Permanente? Son dos. Rápidamente paso a mencionar la primera. Acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Segundo, y esto de aquí es, lo, por así mencionarlo, lo más importante: imponer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres Vázquez. Bien, recordad que este informe fue presentado todavía el 31 de enero del año 2024. Entonces, si es que el doctor Aníbal Torres Vázquez tenía o quería ser presidente del Perú, si es que se confirma en el pleno del Congreso, ya no va a poder acceder a este cargo de presidente, porque en su momento él deslizó esta idea o esta añoranza que tiene el señor Aníbal Torres Vázquez. Muy bien, amigos de JF Digital, ¿qué opinan acerca de la votación, o mejor dicho, de lo que ocurrió en la comisión permanente exactamente sobre ese tema, de si es justo o es injusto esta inhabilitación por 10 años? Vuelvo a repetir, todavía tiene una oportunidad más en el pleno del Congreso, donde se podría defender el señor Aníbal Torres, cosa que no lo hizo en la comisión permanente, porque básicamente en un documento mencionó que ya, entre comillas, la suerte estaba echada. Pero en el pleno del Congreso probablemente otra podría ser la historia y podría ser favorecido, porque se necesitan exactamente 67 votos para poder inhabilitarlo por un periodo de 10 años. Bien, déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de lo ocurrido el día de hoy, 26 de marzo del año 2024. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.